Es increíble ver a tantos hombres en un solo lugar adorando a Dios. Alabando a Dios con esa energía, con esa pasión, con esa sed de buscar de Dios. Nunca hemos visto tantos hombres juntos alabando a Dios. Nunca hemos visto tantos hombres juntos en un mismo espíritu de servir a Dios. Mi primer encuentro con hombre a hombre fue hace unos años atrás. Yo estaba pasando por una situación muy, muy difícil con mi matrimonio, en mi familia, y un amigo mío me invita al evento de Irapuato. Me impacta ver 3,000 hombres levantando las manos, danzando, riendo, llorando, diciendo que nunca habían experimentado lo que este congreso trajo a sus vidas. Y en ese momento Dios me empieza a hablar. Yo nunca había visto tanto hombre alabar a Dios. Yo sé que Dios entró a mí, me enseñó muchas cosas que quizá no las puedo explicar con palabras, pero me enseñó Dios cómo vivirlo con mis acciones. Una de las prédicas que me tocó y fue lo que cambió mi corazón es cuando dijo: ¿realmente eres un hombre o un hombre a medias? Está hablando acerca de ser hombre en la manera de ser padre, esposo, hijo, amigo, en qué es lo que estamos contribuyendo para eso. Al principio que fui fue poco difícil para mí ir porque tenía que salirme de mi trabajo, estar fuera por un periodo de tiempo que era importante lo que estaba pasando en mi trabajo, en mi vida, en mi familia. Y el haber ido para allá, conocí a otros hombres que estaban pasando por cosas muy similares a las que yo estaba pasando. También el haber estado fuera de mi rutina me dejó abrir mi corazón y mi cabeza para poder de veras alimentarme lo que estaba escuchando, lo que estaba viviendo en ese congreso. Pueblo de Dios de la esclavitud, yo soy un hombre llamado José. Dios impactó mi vida por medio de ese ministerio. Yo ya cada año lo tengo apartado con tiempo de que esa fecha para mí es algo especial. Hemos ido, por ejemplo, a Irapuato y nos tocó ir a donde pasa la bestia. El convivir con ellos abrió una puerta en mi corazón porque salen de Centroamérica, todo lo que vienen padeciendo y sufriendo y cómo el equipo de hombre a hombre pudo impactar en sus vidas en la manera de llevarles ropa, comida, y sobre todo convivir y hacer una oración por ellos. El ministerio ha ido a España, ha ido a Venezuela, ha ido a muchos otros países. Por eso de hombre a hombre ha crecido, ha ido a otros países para impactar la vida de los hombres, para que los hombres se acerquen a Dios. Ves en las noticias y ves televisión y dices, no, es muy peligroso ir para allá, no vayan a México, no vayan a esos lugares, a esos países con hambre, con necesidad, porque van a tener una experiencia mala. Pero el saber que vas con la mano de Dios, que vas con la protección de Dios, algo que Él te está llamando a hacer, te da todas las fuerzas del mundo. El tomar ese paso de fe y decir, Dios, yo voy por ti, yo, tú me estás mandando, yo voy a ir, yo siento que tengo que ir. Y dejar trabajo, dejar familia, dejar pendientes, dejar responsabilidades económicas, todo eso, para tomar esa experiencia. Dios te va a responder. Y así lo hizo con nosotros y este grupo sigue creciendo.
de hombre a hombre es bueno, porque te está brindando el conocer más de Dios, el meterte más en su palabra y sobre todo conocer nuevas personas, nuevos amigos que te van a ayudar a ser mejor y seguir creciendo. Lo más importante es cuando otro hombre ve a otro hombre alabando, levantando las manos, como lo que me sucedió a mí. No te debe importar si lloras al frente de tu hijo o si vas a levantar las manos. A ese punto yo digo, ¿sabes qué? Me rindo a Dios y no me importa lo que la gente diga, si soy poco hombre porque lloro o porque levanto mis manos. No tan fácil lo dejaría. El ir para allá y estar conviviendo y estar viendo eso que te quedas en el corazón, créeme que difícilmente se borra. Cuando nosotros empezamos a participar en Hombre a Hombre, empezamos a ver cómo podíamos llevar a este ministerio a más lugares y tener un impacto más grande. Pero empezamos a verlo y decimos, yo quiero ver más que salga todavía del ministerio, quiero ver más milagros, quiero ver gente doblando sus rodillas por Cristo. Entonces eso ha motivado que muchos de nosotros digamos, queremos más, queremos participar más en esto, cómo contribuimos más, cómo podemos hacer adentro de nuestras capacidades o posibilidades que este ministerio vaya a otros lados. Es bien importante porque no hay muchos ministerios así. Yo decidí invertir en Hombre a Hombre porque yo creo bastante en la visión que Dios puso en el corazón de Chris. Segundo, porque yo lo viví y yo sé que no soy el único. Cuando lo platiqué con mi esposa, le comenté, ¿sabes qué? Están tomando un fondo para ayudar a futuro que siga creciendo el ministerio de Hombre a Hombre y yo pienso colaborar. Esta es la cantidad que yo voy a aportar y créeme que en ningún momento se opuso. Me dijo, si Dios puso en tu corazón esa cantidad, dijo, creemos en eso. Nosotros aportamos a lo mejor el granito con el dinero y Dios pone a las personas correctas para ir a predicar su palabra. Saber que el esfuerzo, el granito que estamos poniendo cada uno de los hombres que aportamos está yendo para colaborar, yo pienso que eso para mí vale mucho. Cuando empezamos éramos como 10, de repente ya eran 20 miembros, de repente ya eran 50, ahorita ya son como 60 y algo. Y es gente aquí y en otros lugares donde ha tenido impacto Hombre a Hombre. Entonces el que Hombre a Hombre pueda llegar a esos lugares y llevar recursos y llevar a predicadores y llevar la palabra del Señor fuerte, sin miedo, ha sido algo bien increíble. Algo que ellos muchas veces no pueden haber hecho solos. El que el mucho se le da, mucho se le espera. Entonces, si Dios nos ha bendecido, ¿por qué no compartir lo que Dios nos ha bendecido para que esto se predique a las naciones? Todos los que queremos en este ministerio y queremos envolvernos, contribuyamos más que nuestro tiempo, que también contribuyamos nuestro dinero, nuestras conexiones, cosas que podamos ver para que traigamos más fruto a todo esto que estamos haciendo. Cuando tú inviertes en el reino, no preguntes cómo, Dios te lo va a devolver de muchas maneras. Y yo he visto en muchas maneras, estoy hablando económicamente, cómo Dios lo que yo he aportado me lo ha devuelto con creces. Yo he visto donde Dios ha bendecido mi empresa grandemente y sé que ha bendecido mi familia, me ha llenado de paz. No fue difícil para mí el invertir, porque lo he vivido, he visto cómo la mano de Dios se ha movido en diferentes países en los que yo he asistido. De muchas maneras Dios ha sido bueno. Ha sido una manera en mi vida personal de ir un poco más allá, no ver las cosas tan a la ligera, sino empezar a compartir, y eso para mí es algo grande. Estoy colaborando poquito para que la palabra de Dios siga creciendo y siga extendiéndose.
estos viajes que hemos hecho a Argentina, a Uruguay, a Chile, a España, ahora a Venezuela, son gracias a los donadores, las personas que están donando y aportando, los socios que dijeron, hey, creemos en Hombre a Hombre, y que tal vez nunca van a conocer a uno de estos pastores y nunca conocerán a estos hombres, pero sin embargo invierten porque entienden que su dinero se va mucho más allá en lo eterno, sembrando en Hombre a Hombre.